¡Que viva la juventud de Jesucristo! ¡Viva! ¡Que viva la juventud de la Iglesia! ¡Viva! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Católico, ¿por qué no le hablamos de Jesucristo? Porque tenemos que hablar de Jesucristo. Porque cuando hablamos de Jesucristo, estamos en el fondo invitando a los demás a seguir a Jesucristo. Pero tenemos que hablar de cuántas tonterías no hablamos en la escuela, en el trabajo, en tantas partes. Pero si hablamos de Jesucristo, vamos a hablar de la amistad, vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de la solidaridad, vamos a hablar de todo aquello que nos permite vivir como hermanos. Y esto es necesario que lo hagamos, porque así es como vamos a ser entonces columna de hierro para sostener a tantos jóvenes que se han ido para la droga, para que regresen a nosotros, para que regresen con nosotros, pero en el fondo para que regresen ¿dónde? A Jesucristo. Pero hay que hablar de Jesucristo, porque Jesucristo no vino a condenar, sino a salvar. Y Jesucristo vino a hacer que cada uno de nosotros seamos hombres nuevos, mujeres nuevas, de acuerdo a la fuerza que Él nos da. ¿Y cómo somos columnas de hierro? ¿Cómo somos muralla de bronce? Con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, haciendo el bien, transmitiendo a los demás la fuerza del Evangelio que debe estar en nuestros corazones. Y así edificaremos el reino de Dios, plantaremos el reino de Dios, lucharemos contra el pecado y lo vamos a derrotar. Fíjense que mañana la lectura de la palabra de Dios nos habla de cómo Jesús fue vencedor de la tentación para enseñarnos a nosotros a ser vencedores de toda tentación, a ser vencedores de toda maldad, porque Él fue capaz de introducir en la humanidad, en la historia, su reino de salvación. Le voy a proponer que nos tomemos unos segunditos en silencio, cerrando los ojos, para decirle a Dios, primero, gracias Señor, porque nos has llamado desde el vientre materno. Digámoselo en el silencio de nuestra oración, de nuestro corazón. Gracias Señor, porque me has llamado, nos has llamado desde el vientre materno, desde papá y mamá, desde la familia. Unos segunditos en silencio le decimos eso a Dios. Una segunda oración en silencio para decirle a Dios, cuenta con mis labios para proclamar tu palabra. Cuenta con mi cuerpo para manifestarte en el testimonio de vida. Para eso nos ha elegido Dios, para que le prestemos nuestros labios, nuestros cuerpos, para que Él se haga presente en medio de tantos jóvenes, para invitarlos, para animarlos a unirse a nosotros. Decirle, Señor, cuenta con ellos. Diciéndole, Señor, fortaléceme para que yo pueda ser fortaleza para tantos jóvenes, compañeros, amigos, conocidos, desconocidos. Señor, gracias por confiar en nosotros. Gracias porque nos pides una tarea que puede resultar difícil, como le resultó difícil a Jeremías. Y Jeremías tuvo miedo, y nosotros podemos sentir miedo. Pero también el Señor le dice, yo estoy contigo.
Tanto es así que allá en el capítulo 20 de la profecía de Jeremías, él dice: Señor, yo no quería ser profeta, pero tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Digámosle a Dios en la oración, cerrando nuestros ojos: Señor, sedúceme para las cosas de tu reino, para hacer el bien, para edificar tu reino, para proclamar tu evangelio. Que no tenga miedo, Señor. Jeremías tenía razones para no ser profeta, pero fue el Señor el que lo eligió. Quizás nosotros tenemos razones para no trabajar, porque se está yendo la gente de Venezuela, porque la situación no la aguantamos, porque tenemos miedo de fracasar, porque a lo mejor tenemos miedo de que no nos escuchen. Pero la respuesta nos la da el Señor: yo te he elegido desde el vientre materno, para que tú, yo, todos nosotros podamos de verdad, verdad, hacer la obra de Dios. Con nuestros labios proclamando la palabra. No tengamos miedo de hablar de Jesucristo. No tengamos miedo. A veces los católicos tenemos miedo de hablar de Jesucristo. No tengamos miedo. No tengamos miedo de decirle a los jóvenes no a la droga, no a la prostitución, no al sexo fácil. No tengamos miedo, porque nosotros somos testigos del Señor. No tengamos miedo. Sepamos hacer como Jeremías, que venció el miedo porque sabía que el Señor lo había seducido, lo había ayudado, le había dado su gracia. Ahora todos juntos vamos a hacer esta oración pidiéndole a Dios de verdad, verdad, que nos escuche. Decimos todos juntos en voz alta, pero que se escuche allá en el cielo: oh Dios, te damos gracias porque nos has elegido desde el vientre materno. Oh Dios, te damos gracias porque en medio de las dificultades que vivimos en la familia, en la sociedad que está en crisis, tú confías en nosotros. Y porque confías en nosotros, nos conviertes en columnas de hierro, en murallas de bronce, para arrancar el pecado, para destruir la maldad y para sembrar tu reino de justicia, de paz y de amor. Te damos gracias, Señor, porque en este encuentro, con nuestra alegría, con nuestra bulla, pero sobre todo con nuestra decisión, tú puedes contar con nosotros. Nosotros contamos contigo, porque sabemos que nos amas. Nosotros te decimos: Señor, te amamos. Cuenta con nosotros. No importa los problemas que tengamos, los vamos a vencer. No importa las dudas que tengamos, las vamos a aclarar. No importa si no nos entienden, seguiremos siendo tus labios para que se anuncie tu palabra. Seguiremos siendo tu corazón para amar, para perdonar, para recibir, para dar. Te damos gracias, Señor, y que en este encuentro nos llenemos de tu amor. El símbolo de este encuentro, como de todos los que hemos realizado, es el de la cruz. Cruz vencedora, cruz no de muerte,
sino de resurrección. La queremos llevar en nuestros corazones. La queremos llevar porque somos tus seguidores. La queremos llegar para hacerla presente en todas partes. Cuenta con nosotros, Señor. A ti el honor, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, gran amigo, fuerte, servidor y testigo, Monseñor, gran amigo. ¿Cómo es?